Good evening. Can you hear me, guys? Hello. ¿Me escuchan? Hello, sí. Nice. Hi, how are you, Mateo? I'm fine. Good. Happy Monday, everyone. Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana y feliz inicio de tormenta. Let me tell you guys from the beginning. En mi casa no hay wifi porque un camión se llevó los cables, así que estoy dándole la clase con mis datos. Así que por ratito voy a tener que apagar la cámara para que, por si hay interferencia o si hay, se pone mal la señal, así que para que tu comprensión. All right. Así que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, no vaya a ser tan fuerte. Okay. Ok, dice América Lizard, estará de escucha. De acuerdo, América, gracias por avisar. Ok, so, ¿qué tal estuvo su fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Lograron descansar? Cuéntenme. En mi caso, me la pasé enferma con la gripe, así que recuperándome desmayada todo el fin de semana. ¿Y ustedes qué hicieron? Cuéntenme, ¿qué hicieron el fin de? Mucha gripe. Igual, igual, Moisés, descansando, recuperándose. I work. Oh, no, Carlos. O weekend, le toca todo el fin de Carlos. Trabajar. Sí, Ah, yes. no, ¿y qué día descansa? Domingo. Dale. ¿Cómo se Correcto. dice? Sunday. Sunday. All right, perfect. Sunday. Pero Okay. hubo una urgencia, así que trabajé. Ah, no, qué mal. Ojalá que lo recupere. Okay, Vanessa dice, voy manejando, estaré de oyente. Okay, Vanessa, gracias por avisar. Okay, so let's see the others. ¿Qué tal los demás? ¿Qué hicieron su fin de? Cuéntenme. Carlos le tocó trabajar. Moisés enfermo igual. Los demás, did you go out? Salieron, hicieron algo. Díganme que sí se divirtieron. Dice Wilfredo, tiene problemas de conectividad, pero estará en el teléfono. Ok, Wilfredo, gracias por avisar. Bye, vamos a tratar de sacar lo mejor de esta situación. No es la óptima desde el inicio porque yo no tengo de internet, pero así vamos. Los que vayan llegando a su casa se van incorporando y van practicando, ¿de acuerdo? Así que mientras en lo que lleguen. Y los que no están pendientes, pues también está bien. Esperamos que se reincorporen en la siguiente sesión. ¿Ok? So, recapitulando, ¿cuál fue de lo último que hablamos el día viernes? ¿Quién recuerda? Por los cortes que hubo la semana antepasada, por el asueto y la semana pasada que me incapacité, ahora estaríamos como la clase del día jueves. ¿Ok? Mañana martes terminamos la semana 2, la unidad 2. Entonces, estamos todavía por ver uno de los temas que están en esta semana. Antes de pasar a los temas, de hecho, quiero compartir la pantalla con ustedes. Les voy a dejar de dar video. Me dicen si se ve bien el manual del estudiante. ¿Lo están viendo? Yes, teacher. Ok. Vaya. Estuve revisando las notas de ustedes. Se los voy a mostrar para que puedan ver cómo van. Ustedes no tienen acceso a esto solamente lo tengo yo, pero se los voy a mostrar para que puedan ver cómo va su progreso dentro de la plataforma. Eso exclusivamente dentro de la plataforma. ¿Ok? Y entonces acá se resume de la siguiente manera. Homework 1 serían las tareas de la 1 a la 5 de la primera semana. Homework 2, exactamente lo mismo, del 1 al 5 de la semana 2. En la semana 2, si se fijaban, estaba el midterm exam. Ese aparece acá. ¿Okay? Si usted ya lo hizo, aquí le va a aparecer una nota. Tarea 3 es la que vamos a hacer de miércoles de esta semana al martes de la otra. Y 4 ya siendo la última semana. ¿Verdad? Recuerden que vamos a ir a vacaciones y vamos a regresar. Todavía vamos a tener un par de clases, si no me equivoco, para ponernos al día. Así que
Idealmente, eso hay, antes de irnos de vacaciones, queremos ya dejar la plataforma lista. ¿Okay? Carlos Armando Carpio, solamente tenemos completada la tarea 1 con 100%. Nos falta la tarea 2. Y para mañana, más tardar, tiene que estar el midterm exam. ¿Okay? Luego, Claudia Vanessa Escobar, aquí puede ver, no me ha dado tarea 1, tarea 2, ni midterm exam tampoco en la plataforma. Así que hay que ponernos a trabajar, Claudia, para ponernos el día en la plataforma. Luego, Enrique, Emanuel, Rosales, tenemos entregadas la tarea 1 completa. Tarea 2 tiene que estar a más tardar mañana, igual que el midterm exam, ya tienen que estar completas. ¿Ok? Luego vamos con Israel Emilio Leiva. Tarea 1, ya está. Semana 2, hay que tomarlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo para llegar al 100. Y el midterm exam que tenemos hasta mañana martes. ¿Okay? Luego Javier Garay Serna. Igual, semana 1 ya me la entregó. Semana 2 hay que retomarla, hay que hacerla de nuevo para llegar al 100. Y el midterm exam hasta mañana es máximo. ¿Okay? Yo no tengo Guzmán, pues no hay. Leslie me ha Liz, dado, dígame. sobre semana 2, ¿qué dice? Sí, estuve intentando hacerla, pero, o sea, volver a hacerla, pero no me dejó, o sea, enviar las respuestas, ya solo me aparecía el icono de enviando, pero no se Present enviaba teacher. nada y ¿cómo le puedo explicar? O sea, no se enviaba nada y volvía a lo mismo, como a reiniciarse, de volver a enviar. Parece que pareciera que es problema de internet más que de la plataforma, y ahora hay que volver No a intentar. creo porque, o sea, no fue con mala señal o no creo que haya sido eso. Entonces Ok, sí me pasó igual eso a mí. hay que volver a intentar, para que no le quede con esa nota 76, que le quede por lo menos el Okay. 80. Okay, Sí, lo gracias. bajan. Y luego tenemos a Leslie con el Presente, 93. teacher. Sorry, 3, 5 minutos tarde. No hay problema, Emilio, todavía no hemos pasado lista. Mire, ¿y Solo ese estamos HW2 qué por... es, teacher? ¿A dónde está eso? La segunda Ah, es columna, ¿eh? ¿Significa la Homework. segunda semana? Homework 2, sí, la tarea de la segunda semana. Y yo tengo 22, y eso es en la plataforma. Tiene que tomar, tiene que hacer de nuevo la tarea 2 para subir la nota. Ok. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita. A la mayoría ya me dieron la semana 1, pero la semana 2 no la han completado. Así que tenemos que retomar. Los que tienen muy bajito, háganlo de nuevo y vuelvan a enviar para que les suba la nota y las actualice. ¿Okay? Leslie igual, Leslie tiene 96 en la semana 1. Semana 2 tiene 100, semana 3 hay que retomarla ya que va avanzando Leslie, hay que completarla para llegar al 100. Y en el midterm tiene 100 Leslie. María Recino es igual, 100 y ya va avanzando hasta la semana 3. Muy buen trabajo, María. Mateo de Jesús Torres, Moisés de Elías, semana 1 ya completa, igual Natalie, semana 1 completa. De ahí solo Mateo me debe todo lo demás. Moisés ya hizo semana 2, igual Natalie. Solo el midterm exam hay que retomarlo para que no nos vaya a quedar en 50, Moisés. ¿Okay? Hola, yo recuerdo que sí lo completé. ¿Cómo puedo validar eso? Tendría que aparecer, si ya hizo la semana 2, cuando usted si se vuelve a meter a la plataforma la semana 2, le va a aparecer como enviado. Okay. Si no, lo puede volver Teacher, para que le actualice la nota. yo Dígame. completé la tarea número 2 y hace bastante y la estoy viendo en este momento. Le di a enviar. Liz. Pero no sé por qué me parece así. Vaya, independientemente, Emilio, mi sugerencia es que la vuelva a llenar la tarea 2. Igual yo se la voy a mostrar para que la hagamos juntos, para que Liz. le cambie, permítame, para que le cambie el puntaje y le pueda actualizar aquí en la plataforma. Porque por la razón que haya sido, no queremos que nos quede con 20. Queremos que nos quede como mínimo 80, o si no, el máximo que sería 100, ¿verdad? ¿Ok? Dígame, Javier. Okay, ¿verdad que ya llevamos 3 semanas? No. Dos. No, de clases llevamos, ahora es la clase número 9.
Mañana Sí, por terminamos eso la sería segunda semana. tercera de semana, ¿verdad? Vaya, No, por eso le digo. no completa, pero sí. Ah, sí, perdón, es que la confusión fue de que como en la misma semana son actividades diarias, ¿verdad? Entonces quizá lo que le digo que me... recuerdo que la actividad de un día fue la que quizás me devolvió todo, porque casi en todo salí bien. Y la que le comenté que no pude arreglar, que me parecía enviando y solo me parecía malo. Y quizás la plataforma sí fue error de señal. Entonces voy a volver a intentar para ver si puedo subir de nuevo la nota. De acuerdo, Javier. Igual acá se va a ir actualizando si usted lo vuelve a retomar y le va a aparecer la última nota, la mayor. Así que, good on that. Y luego tenemos. Nos quedamos con María, Moisés, Natalie, que también ya hizo el midterm exam. Rosemary, habría que tomar de nuevo la tarea de la semana 2. Hay que subir ese porcentaje a 80 por lo menos. Y el midterm exam, que tiene que estar para mañana martes. Igual no se preocupen, lo podemos hacer juntos al final de la clase. ¿Sí? Aunque realmente no es muy complejo y lo vamos a ir viendo. Vanessa ya completó semana 1, 2, semana 3. Casi que toda la plataforma completó ya, Vanessa. Está muy bien. Ok. Y de ahí vamos con Wilfredo. Semana 1, semana 2. Ya está. Vamos al día entonces. Y el midterm ya lo hizo también. Muy bien, Wilfredo. William Eduardo, igual. Las 2 semanas. Semana 3. También, y el midterm, ¿okay? Solo le faltaría la última y el examen final. Y Wilmer, que es semana 1, hay que retomar tarea de la semana 2 del mismo modo, ¿okay? Ahora nos vamos a ir a las tareas, justamente de la sección 2. Y las vamos a ir haciendo juntos. Si la pueden ir llenando ahorita en la plataforma, pues mejor así ya salen de eso. ¿Ok? Para esta se los voy a poner con la respuesta ya para que ustedes le tomen captura y solo lo pongan. ¿Ok? Me avisan cuando ya puedo pasar a la siguiente. Tómenle captura, tómenle foto. Ahí tienen las respuestas de la tarea. De las 1 de la semana 2. ¿Puedo cambiarlo ya? Yes, no. Es así, teacher. Thank you, Carlos. Vamos entonces con la tarea 7. ¿Okay? Que sería la semana 2, siempre. Okay. Do you like music? ¿Cuál sería la respuesta correcta según ustedes? Yes. Yes, Do. I do. Correct. Yes, I do. Number 2. Does Sarah know English? No. She doesn't. Perfect, Carlos. She Very good. No, she doesn't. Number 3, do you and Wendell play the guitar? You and Wendell. Tú y Wendell. We. Correct, yes, we do. We. Sí, nosotros lo hacemos. Number 4, does Roberto work in a bank? No, he doesn't. He No, he doesn't. doesn't. He No. doesn't. Exactly, no, he doesn't. And number 5, do Laura and Sally study in the morning? Yes. No. They do. They Ellas. do. Laura and Sally, ellas. Yes, they ¿No? do. Porque hay más. Porque hay dos, correcto. Entonces ahí se vuelve they. Le dan a enviar y ahí ya tienen la tarea 7 de la semana 2. ¿Okay? Se lo vuelvo a mostrar despacio. Por si le quieren tomar captura o foto. ¿Sí?
Vamos entonces con la tarea 8, semana 2. Siempre. Okay, vamos a hacer todas las de la semana 2, aunque la terminamos mañana. Next, opción múltiple. What do you do in the morning? What do you do in the morning? ¿Almorzar, preparar la cena o bañarme? What do you do in the morning? Exactly, in the morning you take a shower. Number two, I go to the park. At night, at midnight, or in the morning? In the morning. In the morning. Correct. Sería bien raro que fuéramos al parque a medianoche. Number three, do you go to work every day? Yes, I am. Yes, I do. Yes, do. Yes, I do. Yes, that is correct. Number four, does she brush her teeth before going to bed? Yes, does Yes, she? Yes, that is correct. Third person, yes, she does. Number five, I the bus at 7 a.m. take. Yes, I take the bus at 7 a.m. Let's see, and you got it correct, right? And there you completed section number 8. Okay? De nuevo la muevo despacio, tómenle screen, tómenle pantalla, tómenle foto. Whatever you need to do to make it, to get to the 100. Okay. Now we're going with number 9, right? And for this one, I'm going to share the screen with you. Y se los voy a mostrar para que ustedes lo pongan ya de una vez. Esta es la número 9, día jueves, digamos, de la semana 2. Ahí tienen, he wakes up en la 1. He takes a shower en la semana 2. Digo, no, en la número 2. Number 3, he brushes his teeth. Number 4, he shaves, se rasura. Ok. And then you hit send, le van a dar a enviar y con esa ahí. Okay. And then the last for the week, tarea 10. Okay. I at 8:45 a.m. every morning. ¿Cuál utilizarían ustedes? Go to work. Yes, that is correct. I go to work. At 8:45. No puede ser esta porque no es tercera persona. Y el verbo to May I be am? no lo puedo usar con verbo de acción. Muy bien, Carlos. Number two. Right to work. That is correct. Yes. I usually drive to work. Number three. I always Check my emails. check my emails. Exactly. I always check my email when I get to work. Check my email. And number four, but I don't always to them immediately. Reply. Yes. Reply. Reply. Yeah, reply. Right. But I don't always reply to them immediately. Pero no siempre los contesto de inmediato, los correos. Y el número 5, Have I, lunch. exactly, I have lunch at 12:30. Very good. Le dan a enviar. Y creo que esto, algo así es lo que me mencionaba Javier, que se queda como enviando, pero asegúrense de que les aparezca verde al final para que ya les haya tomado en cuenta todo. ¿Ok? Con eso ustedes ya terminan la semana 2. ¿Ok? Con eso. Y ya pueden iniciar el midterm exam, que también está acá, sección 2. Y acá está el midterm exam, que son 4 preguntas, 4 secciones. Y eso lo ese tienen hasta mañana para hacerlo, porque mañana terminamos la segunda semana, en realidad. La tercera semana, que sería
Ahorita físicamente estamos en tercera, pero en unidades vamos en la segunda todavía. El miércoles iniciamos la tercera unidad. Let's see. Wilfredo, vi que levantó la mano. No sé si tenía pregunta. No. William dice en el chat. William, teacher, una pregunta. ¿Las clases quedarán grabadas en algún lado? Sí, William, quedan grabadas acá en la plataforma. Las van, no es que quedan acá, las van subiendo a la plataforma, los de administrativo. No estoy segura si este módulo ya lo llevan al día ellos, pero vamos a revisar. En teoría, ¿no? No, todavía no los han subido los módulos. Todavía no han subido las clases ellos aquí a la plataforma. No sé por qué. Pero si quieren ver las clases grabadas, también está, les voy a mostrar, está una lista de YouTube en el canal de Inglés Corporativo, en el programa de YouTube de Inglés Corporativo. Busquen esta lista. Pueden copiar este número de lista. G12-B107-2023. Copienla tal cual y ahí van a ver ya las clases. Yo cada día, el siguiente día de la clase, en la mañana, subo cada una de las clases. Y ahí van ya. Sesión 6, 7, 8 y la 9, que es la que estamos haciendo ahorita. Pues obviamente no está todavía. Estas mismas las van a encontrar en la plataforma, pero esto va a ser más adelante porque todavía administrativo no lo ha actualizado. No sé por qué. Pero por si quieren verlas de regreso en las clases, tienen dudas o repasar algo, pues ahí váyanse a YouTube, el canal de Inglés Corporativo, y busquen su lista, porque ahí están por listas todas. La pegan ahí y ahí les va a aparecer. All right. So, I'm gonna stop sharing that. Dejar de compartir ahí. Y les voy a pasar asistencia antes de que pase algo. So, please be ready to say presente or present. Por favor, esté pendiente ahí cuando llame su nombre. Lunes 10 de Teacher, sí, una dígame. pregunta. ¿En el portal hay forma de cómo yo puedo ver mis notas o el resumen de notas por si No. me falta algo? No. Oh, No, okay. no. Por eso se las voy mostrando yo cada lunes. Okay. All right. Vamos entonces. Edwin Alfredo Domingo. Vanessa Guadalupe. Moisés Elías. Thank you. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Presente. Thank you. Alfredo Rendero León. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. América Lina Campos dijo que va en camino, pero que ahí está. Wilmer Alexander Mendoza. Claudia Felicia Escobar. Rosemary. Vamos. Natalia Alexandra Reyes. Presente. ¿Te quieres hablar? William Eduardo. Presente. Thank you. Como Superman. Hay alguien. Sí, ahorita ya cerré todo. Ok, listo. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Israel present. Emilio. Thank you, Leslie. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recino. Y Ángel Alexander Rivas. Okay. So, let me just share the screen, guys. El viernes, antes de irnos, empezamos a ver el tema de, ¿quién se recuerda? ¿Qué tema empezamos el viernes? Routines. Yes, that is correct. It's daily routines. We were talking about our daily routines. Pero solo hicimos como dos o tres oraciones, así que realmente no lo vimos a fondo, right? So, that's what we're gonna do. Pero vamos a hacer un repasito pequeño acá. Okay. So, question.
Aquí ustedes van a contestar con las versiones cortas, ¿ok? Con el verbo to be, pues ya contesto con el verbo to be, como acá, ¿eh? Are Shelly and Thomas tired? They know they are, right? Does Mr. Brown live in California? Yes, he does, right? So, number three. Do penguins live at the North Pole? ¿Cómo la responderían? Do penguins live at the North Pole? Sí, la, ya antes hay que cambiarle a ese carro para poder ser. Bailey, que entonces mañana voy para Zacatecoluca, oye. Voy a ir temprano. Sí. Ok, les decía. Penguins sería they. Ok, no. Hola. No, they don't. Okay. No, temprano, a las 7 tengo que estar aquí yo en la oficina. No, they don't, sería, ¿verdad? The penguins live at the North Pole? No, they don't. Okay. Number four. Veamos la número cuatro. Does your father work in an office? ¿Cómo la responderían? Oh, my God, ya se les olvidó, ¿no? Yes, he does. Correcto. Yes, he does. Does your father work in an office? Yes, he does. Right? Vuelvo y repito, para no quedarme procesando tanto tiempo cuál voy a usar, me regreso a la pregunta. ¿Qué auxiliar están usando en la pregunta? ¿Qué sujeto es? Y con eso yo voy a responder. ¿Ok? Number five. Is. El verbo to be. ¿Ok? Entonces yo voy a contestar con el verbo to be. Is Ottawa the capital city of Canada? Yes. Yes, ¿qué? It is. It's correct. Yes, it is. Is Ottawa the city of Canada? Yes, it is. Okay. Is San Salvador the capital city of El Salvador? Yes, it is. Right? Number six, are we late? No. No, we are. No, we are not. Exactly. No, we aren't. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. Are we late? No, we aren't. Does Robert live in London? No, he doesn't. Very good, Leslie. No, he doesn't. Right? He doesn't. Is dinner ready? No, it yes. Correct. No, it isn't. Is dinner ready? Desde el momento que dice no, yo sé que lo que sigue es isn't. No, it isn't. Number nine. Do you like to read? Yes, I. I am. Yes, I do. Do. Yes, I do. Do, do. Yes, I do. Yes, I do. Correct. El mismo auxiliar de la pregunta. Number 10, are they from New Zealand? Are they from New Zealand? Yeah. Yes, they are. Correct. Yes, they are. Verbo to be, they. Number 11, are rabbits dangerous? Son peligrosos los conejos. Are rabbits dangerous? No, they are. Yes, no, they aren't. Very no. Good. No, they aren't. Number 12, is Brazil in Asia? No, it isn't. Correct. Por lo general, cuando ustedes vean que está hablando de lugares o cosas, el sujeto es it. No, it isn't. Right? Does she drive? Yes. She does. Yeah, she does. She does. Yeah, she does. Okay. Yes, she does. She does. Mm-hmm. Number 14. Is Mr. Smith a teacher? Mr. is para caballero. Yes, he is. Yes, he is. Exactly. Yes, he is. Do they know the answer? Yes. ¿Saben ellos la respuesta? Do they know the answer? No. No. No, they don't. No, they don't. Perfect.
No, they don't. Correcto. Number 16. Do you know how to swim? No, no. I no, I don't. No, I don't. Right? Recuerden, yo les mencionaba, cuando te preguntan do you o are you, te están preguntando a vos. O sea, vos haces esto, o vos haces esto, o vos estás aquí. Entonces no vas a contestar vos, vas a contestar yo. Entonces, cuando te preguntan you en segunda persona, a ti, tú contestas yo. Ok, yes, I do, o no, I don't. Right? Do you know how to swim? How to swim? ¿Sabes tú cómo nadar? Contesto en primera persona, yo. No, yo no sé nada. Right? Like that. And then, are you angry? Aquí el verbo to be. ¿Cuál sería primera persona? No. No, I don't. I am not. No, I am not. Porque el verbo to be. Are. Entonces, no, I am not. En primera persona. Is Dubai in the Middle East? Dubai queda en el Medio Oeste. Is Dubai in the Middle East? Yes. It. Yes. Exactly. Yes, it is. Right? Does the cake taste good? ¿Sabe bien el pastel? Yes, it. Ahí está, ¿eh? Yes, it. Yes, it does. Me preocupa que no escucho a nadie. Number 20. Are they here? ¿Están ellos acá? Are they here? No, they are. No, they are. Right. No, they aren't. No, they aren't. Exactly. Are they here? No, they aren't. Right? Vuelvo y repito. Tips. Pautas. No quiero a nadie que esté contestando preguntas. Por ejemplo, does she work in an office? Yes, I do. Te preguntan por tercera persona y voy contestando en primera. ¿Cómo voy a saber cuál usar para contestar? Presto atención al detalle. Si en la pregunta están usando does, yo sé que están hablándome de tercera persona, así que con esa misma persona voy a contestar y con el mismo auxiliar, ya sea en afirmativo o en negativo. ¿Ok? Does. Si me están preguntando do y son para animales o cosas, yo sé que contesto con it. ¿Right? Y entonces se vuelve tercera persona, dependiendo. ¿Okay? Y si es con el verbo to be, are, is, am, contesto con el verbo to be. Right? Vuelvo y repito, no podemos andar por la vida si les preguntan, do you know how to swim? Yes, she does. Y me están preguntando a mí. Right? No, tenemos que prestarle súper atención a los sujetos y a los auxiliares las preguntas, porque es con lo mismo que yo voy a contestar. Right? So, questions. Voy a hacer una prueba rápida solamente para asegurarme. Volunteers, levanten la mano los que quieren contestar preguntas ahorita. Solo les voy a ir haciendo una pregunta así rápida. Algo como, are you happy? Y usted me contesta. Okay. Yes, I am. No, I am not. O, do you like to drink Coca-Cola? Yes, I do. No, I don't. Right? Algo rápido, sencillo, pero necesito que lo piensen rápido la respuesta. Levanten la mano los que quieran ir practicando. Okay. All right. Emilio, do you sleep in your office? No, I don't. Exactly. No, I don't. Very good, Emilio. Carlos, do you take a shower every morning? No, I don't. Ah, no se vale. Every morning. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien, Carlos. Natalie, do you travel by car in the morning? Yes, I do. Very good. Simple questions, right? Simple answers. Lo que queremos es captarlas en el momento para estar preparados. En la vida real, el inglés no es repasado, no es escrito todo y después lo voy a leer. Me agarran así en el momento y en el momento yo contesto, right? De ahí que le vaya acostumbrando el oído a ponerle atención. Do we have more volunteers?
Ya, oh, ya, ya quedamos. Ya quedamos con la respuesta, ok. Bien. So, moving forward. Digamos, tenemos esta parte. Les mencionaba yo al inicio que simple present también me sirve a mí para dar instrucciones, el paso a paso de cómo hacer algo, ok. How to give instructions, ok. So we're going to do a small exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Acá tenemos pasos como how to make a pizza. Cómo hacer pizza. Okay? Cómo hacer una pizza. Right? So, quiero que lean, los lean todo. Y ustedes me van a decir, van a ordenar los pasos. Okay? Ahí están los pasos dispersos, mezclados. Ustedes lo van a ordenar desde el paso U, desde el paso A hasta el paso Z, ¿ok? Desde el paso 1 con sentido lógico hasta el último del paso, ¿ok? How to make a pizza es nuestro título, ¿ok? Presten atención a los dibujitos. Acá tenemos ponerse el delantal, put on your apron, ¿ok? Y después está roll out the dough. Masa se dice dough. ¿Qué suena ahí? Solo suena la H. Do. Right? Into a round do. Shape. Mm-hmm. Wash your hands. Do. Do. Like that. When ready, cut into slices. Cuando ya esté lista, corte en porciones y cómalo. Hornee en el horno. Bake in the oven. Until cooked well. Hasta que se cocine bien. Raye el queso. Y salpíquelo encima. Right? Sprinkle on top. Grate the cheese and sprinkle on top. Put your toppings on the pizza. Póngale los toppings encima de la pizza. Spread tomato sauce on the dough. Riegue la salsa de tomate en la masa. Make the dough. Haga la masa. Okay. Ustedes lo van a poner en orden. Son 2, 4, 5, 6, 8. Son 9 pasos. Ustedes lo van a poner en orden desde el 1 hasta el 9. ¿Cuál sería que ustedes consideran que va primero y cuál va de último? Okay. Les voy a dar 2 minutos. Esto lo van a hacer individual y después lo vamos a ir uniendo juntos. Lo vamos a ir uniendo juntos. Ahorita véanlo, analícenlo, búsquenle el orden ustedes. Y luego me lo vamos a compartir. Les voy a dar 1 minuto para que lo vean. Bake in the oven until bake in the oven until cooked well. Eso es pues similar a prepare the cook. This is similar to cooking. Esto es similar ya a estar cociéndolo. Bake es hornear. Oven, horno. Hornee en el horno. Uh-huh. Hasta que esté bien cocido. Uh-huh. Okay.
Let's check the order right now. Veamos entonces. Right? How to make a pit. ¿Cuál sería el paso número uno para ustedes? Wash your hands. Correct. You wash your hands before everything. Right? Next step, in my opinion, put on your apron. ¿Verdad? Put on your apron. Yes. Uh-huh. Como segundo paso, yes. Put on your apron. And then, what would be next? Make the dough. Yes, you make the dough, exactly. Luego, cuando ya hicimos the dough, ¿qué le hacemos? Roll out the dough. Roll out the dough in the round shape. Exactly, you roll out the dough into a round shape. Okay, when we have the shape, what do we do next? ¿Qué sigue? Spread tomatoes. Spread tomato sauce on the dough. Exactly, that's the next step. No puede haber pizza seca. You gotta have tomato sauce, right? And next? Put your topping on the pizza. Exactly, put your topping. After that, después de eso, grate the cheese, right? Grate the cheese and spread it on top. Yeah, after that, grate the cheese and sprinkle on top. Okay. Later, más tarde. Baking. Exactly. And finally, when ready, cut into slices and eat. How to make a pizza? Exactly. And that's how to make a pizza. Correct. Esos son los pasos. Ahora, esto es como en. Como en oraciones aisladas, digamos, right? Porque están en dibujitos. Pero en la vida real, ustedes, cuando les toca dar una receta, lo harían de la siguiente forma, más o menos. Vuelvo y repito, se pueden auxiliar, así como hablábamos la semana pasada, el viernes, conectores. Por ejemplo, decir first, primero, como primer paso, first, y empiezo, right? Pueden auxiliarse de un segundo o de un tercer paso. Second, third, okay. First, wash your hands. Second, you have to put on an apron. Third, prepare the vegetable, etc., right? Y luego pueden usar conectores como then, after that, later, next. Son conectores. Links, palabras de link que ustedes pueden utilizar para que no sean oraciones aisladas, que no sea una lista, sino que sea un orden. Okay? First, you have to wash your hands. Second, put on the apron. Third, prepare the vegetables that you are going to make. Then, you have to make the dough, right? To make the dough, you need to mix water and flour. 2 cups of flour, 2 cups of water. You mix it and make sure to add esta otra expresión que pueden usar. Make sure to. Asegúrese de. Make sure to. Se los estoy poniendo en el chat por si cualquier cosa. Make sure to. Ahí le están diciendo a la gente, asegúrese de. Y pueden usar cualquier verbo después. En mi caso yo les digo, make sure to add one egg to the dough. Add. Agregar. Add. Okay. Asegúrese de agregarle un huevo a la mezcla, right, de la masa. Make sure to add one egg to the dough. After you have the dough, when you have the dough, cuando ya tenga la masa, when you have the dough, you have to roll out the dough and make it thin, right? Next, you have to spread tomato sauce on top to make it. It can be tomato sauce, but it can be any sauce that you prefer. Y así van, una vez que ustedes utilizan conectores y van dando comentarios o tips, ya se vuelve una conversación. Ya están contándome cómo dar, me están dando instrucciones, como en un TV show, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y de eso se trata, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, ustedes se van a organizar dentro de las salas, van a entrar a las salas y van a preparar una receta entre los participantes, ¿ok? Entre ustedes van a preparar una receta y van a hacerla tal cual. Van a decir los ingredientes que se necesitan, el paso a paso que se necesita, right?
utilizando conectores y eso. Vuelvo y repito, no quiero escuchar oraciones aisladas, no quiero escuchar una lista de oraciones separadas. Quiero escucharlo a ustedes interactuando, conversando, contándome a mí cómo hacer algo, cómo se hace esa receta. El contexto es eso, ustedes están en un programa de cocina y ustedes van a presentar ahorita su receta, ¿ok? Así que tienen que ser carismáticos, tienen que ser energéticos, tienen que fluir, ¿ok? Si lo quieren proyectar la pantalla cuando regresemos y les toque presentar, si quieren proyectar la pantalla y leer de ahí, está perfecto, no afecta, ¿ok? Ustedes lo escogen, pero asegúrense de que fluya, que sea conversacional, ¿ok? Les voy a dar 15 minutos para que busquen una receta, busquen los ingredientes, organicen sus ideas y los pasos y ocupen conectores para irlos dando. Requisito es que todos los miembros de la sala tienen que participar. Y número 2, que puedan usar Simple Present, ¿okay? para darlos step by step. Como les digo, pueden compartir la pantalla cuando regresemos, eso no es inconveniente. All right. 15 minutos, las salas están abiertas a partir de este momento. Si veo que alguien queda solo en una sala, lo voy a mover, así que, o voy a mover a alguno de otra para que le ayude, así que no se sorprendan si lo estoy moviendo de repente. ¿Okay? Pueden ingresar ahora. Asegúrense que sean recetas que ustedes crean. No vayan a copiar de internet porque ni voy a dar cuenta. Vamos ingresando los que están pendientes desde la sala, por favor. Emilio, no se conectó nadie en su sala, ¿verdad? No, por eso. Lo voy a mover, solo quiero ver. Quién... No me regresé. Uh-huh. Sí, está muy bien. Solo quiero ver quién más. Lo voy a pasar a la sala 3 con Moisés y María del Carmen, Emilio. ¿Ok? Para que les ayude ahí. Vamos. Listo, ya pueden ingresar. William en la sala 6, lo están esperando Enrique y Javier. Ah, ok, William, no hay problema entonces. Ah, me caí. Ahorita voy a intentar de nuevo unirme. Mateo, déjeme ver si lo incorpora a una sala, Mateo, permítame. En la sala, lo voy a poner en la sala 6 con Enrique y Javier, Mateo.
Teacher, we need more time. All right. Please. ¿Están todas las salas igual? ¿O solo la sala de Emilio? Todos necesitan más tiempo. I don't know. Yes, teacher. Más tiempo. Okay. Yes. All right. Les voy a dar 5 minutos, ¿les parece? ¿Les sirven cinco minutos? No, no, okay. No. Por lo menos 5 o 10 minutos, porque estamos, es que es una conversación bastante interactiva. Entonces okay. Nos falta finalizar y practicarla. Si ese es el caso, está perfecto. Les voy a dar 10 minutos a todas las salas, pero tengan en cuenta que las expectativas son altas por la cantidad de tiempo que se les ha dado, ¿ok? No vayan a venirme con una cosita de internet, por favor. Right, las salas están abiertas. Tienen 10 minutos más todas las salas para que terminen de perfeccionar ahí todo. Pueden ingresar ahora, tienen 10 minutos más.
teacher, ¿me puede enviar a la sala 3, por favor? Voy, María, permítame. Listo.
Okay. I have stopped sharing my screen so that the groups can use it if you're gonna need it, right? Ya dejé de compartir pantalla yo para que cada sala pueda compartir si lo necesita, okay? In case you need it, you can do it. Si caso lo ocupan, pueden hacerlo, okay? Vamos a iniciar entonces escuchando a la sala número 2. Ahí tenemos a Carlos Armando Carpio, Vanessa Guadalupe Carranza y Wilfredo Renderos. Los escuchamos, por favor. Teacher, solamente Carlos y yo pudimos trabajar porque okay. Wilfredo creo que tenía problemas cuando ingresaron. No sé si él se comunicó con usted. Sí había escrito él en el chat que estaba con el celular. Ok, no hay ningún problema entonces. Escuchamos a Carlos y a Vanessa, por favor. Ok. Good evening. Today we have a special guest. Chef Carlos Carpio is with you. Who will tell you how we can make delicious homemade pizza? Go ahead, Chef. Shoot us. Hello, Vanessa. It's a pleasure to be your guest. Of course, I show good ingredients. 1 kilogram of flour, 1 teaspoon of fine salt, 2 cups of warm water, 2 tablets olive oil, 20 grams of fresh. Yes, we bake. I am ready to enjoy. Finish, teacher. Very good job. Ahí nos saltamos algunos pasos, pero en resumen llegamos. Very good job, Vanessa, Carlos. I know you had to fix the conversation for 2 people only, and you did it, right? Muy buen trabajo con el intonation, el escenario, todo, right? Vanessa, Carlos, muy bien coordinada, muy bien hecho. Me alegra que ya no vamos tan despacito hablando. Si se fijan, cada vez vamos a ir un poquito, que sea un segundo más rapidito, pero le vamos agregando velocidad. Y de forma natural, ¿verdad? No forzado. Entonces, muy buen trabajo, Vanessa, Carlos. Vamos a continuación a escuchar a la sala 3. Sí. Tenemos acá a Emilio, María y Moisés. Los escuchamos. Hi, Moisés. Hi, María. Good night. Hi, good night. Are you ready? We are going to present you. We are going to present you the steps to prepare pupusas. First, the beans are prepared and blended. Then the chicharrón is prepared. Chicharrón is pork. This meat is fried and then vegetables are added. Moisés, how many vegetables? Oh, the chicharrón is smothered with tomato, onion, green chili, and garlic. Maria, what's next? We make it stir to green as well. I could eat. Prepare the cheese and mix. See, the ingredients are ready. We have the chicken. Let's make sure it's hot. First of all, we prepared the dough. We take a bit of dough and apple, cheese, beans, and chicharron, and we make the pupusa. The pupusa he cooked for 3 minutes until had sear. The pupusas are served with tomato sauce and curtido. We accompany them with a cup of chocolate. Enjoy this delicious food. Very good job. Finish. Number 3. Yay, very good job. Felicitarlos. Muy bien coordinada esa conversación. Bueno, esa presentación. Muy bien coordinada. Nobody dropped the ball. En inglés hay una expresión que es como drop the ball, dejar caer la pelota, que se refiere a que alguien nos falla, alguien nos deja perder, ¿verdad? Pero nobody dropped the ball in this conversation, nadie se quedó atrás, nadie se quedó corto, nadie se congeló, nadie se le olvidó el diálogo, así que
Muy buen trabajo, bastante fluido. Ocupamos el step by step en simple present. Así que felicitaciones también, sala 3. Buen trabajo. Vamos a continuación a escuchar a la sala 4. Tenemos acá a América Lizeth y a Leslie Lisbeth. Las escuchamos. Hi, América. Hi, Leslie. What are you doing? I want to make a hamburger. Oh, delicious. Come with me, Leslie. What is your recipe for making hamburgers? Oh, Leslie. Okay, Leslie, let's do it. What's your hand? Ribs? And then the meat is prepared. This one are other paper and instant. The meat is fried. After that, vegetables are prepared. Put your topping in the hamburger. Yes. The bread is prepared with mustard and ketchup. Add cheese. The letter with meat and tomatoes, cucumber, lettuce, and letter is served and add make sure soda. Okay, Leslie, let's eat. Very good job. That's step by step. You are doing one and one to the conversation. Very fluent also and sounded conversational. Es lo que vamos buscando ya. De esta semana en adelante vamos buscando cada vez más ir sonando conversacionales, ¿verdad? No como inglés practicado, sino como inglés conversado, que es lo que vamos buscando. Obviamente al principio cuesta, pero nos vamos acostumbrando paso a paso. Entre más practiquemos, y ustedes lo hicieron bastante natural. Y así que América Leslie, muy buen trabajo también. Y que va siguiendo simple present to give instructions. Así que muy buen trabajo, felicitarlos. Y we have la but not least, room number 6. Tenemos a Enrique, Javier y Mateo. ¿Nos escuchan? Yes. Hi, Enrique and Javier. Do you have favorite food? Enrique. Sorry, estaba silenciado. Hi, Mateo, I like a chicken soup. Oh, okay, Enrique. How is prepared? Oh, a first step. In a pot, add chicken, water, onion, celery, and oregano. Then cover cook over medium heat for 1 hour, approximately. Then remove chicken from stock pot, allow to cool for 5 minutes. After that, add chicken pieces back into stock pot. Add potatoes and carrots, cook for 15 minutes, and then serve in a large bowl. Good luck, Enrique. And you, Javier, do you have a familiar recipe? Yeah. Look, my grandmother's taco recipe is practical and easy to make. Fry the tortillas and vegetable as the side and ground meat and make sure to use as much spice as you like. Oh man, in serious, it's delicious. Wow, very cool. I would like to try your favorite food. Finish. Very good job. Enrique, Javier and Mateo, that sounded very conversational. Esa no fue como, no era tanto como que estaban presentando, era como que estaban entre ustedes, right? And it was very fluent and very natural, the tone of conversation. And obviously, siguiendo step by step, in simple present to give instructions. Así que felicitarlos también, Salafé. Muy buen trabajo. Okay, so continuing with this part. Okay.
we were talking about daily routines, right? We were talking about daily routines on Friday. Solo hicimos como un par de oraciones cada uno realmente de las cosas que hacemos en our daily routine, right? And here you have some examples, right? From some of the verbs that you can use for that. We have a conversation, well, it's not a conversation, it's like a story, una historia corta, like a short story. It's called My Daily Routine, okay? I'm going to need volunteers to read. Voy a ocupar voluntarios, pero va a funcionar de la siguiente manera. Levanten la mano y yo les digo quién va leyendo. Y va, los demás tienen que seguir la lectura hasta que yo le diga gracias al que está leyendo, le toca al siguiente y así van, okay? La idea es que todos vayamos llevando la lectura. Vamos a iniciar con Enrique, ¿ok? Los demás que quieran participar en la lectura, levanten la mano y les va a ir tocando cada uno su turno, ¿ok? Enrique, iniciamos, por favor. Ok, my daily routine. My name is Sergey. I am 14 years old. I wake up at 7 o'clock every day except Sunday. I do morning exercise. I wash, clean my teeth with a toothbrush and comb my hair. Then I have breakfast in the mornings. I like to eat fried eggs or omelette, cheese sandwich, and to drink tea. Thank you. Carlos, please. It takes me 10 minutes to get to school. My lesson being at 8:30 at 2 o'clock. The lesson are over. I usually have 6 or 7 lessons a day. I return home at 2 o'clock and have rest. I watch TV and play computer games. I have lunch at 3 o'clock for lunch. Thank you, Carlos. Thank you, Carlos. Leslie, please. For lunch, I usually eat some soup, fried mashed potatoes with cutlets and a piece of cake with a cup of tea for dessert. After doing my homework, I go for a walk with my friends. In the evening, I go to the gym or take off my bike. My training lasts for a hour. My parents usually return home at 7 o'clock. We have dinner at 7:30. Thank you, Moises. Dinner consists of fish, meat or chicken, vegetables, or some salad, an apple pie. Then with sometime, go to the cinema, spend time in the park, or go shopping. Then I read books, newspaper and magazine, chat with friends on the phone on Monday. Wednesday and Friday, attend additional English class at my school. At 10 o'clock, I take shower or bath, brush my teeth, and go to bed. All right, very good. Thank you, everyone who participated in the reading section. All right, so here's what's happening in this conversation, right? In this conversation, this person, Sergey, is narrating his daily routine. Esta persona, Sergey, está narrando su rutina diaria. Pero quiero que se fijen cómo lo hace, el estilo que tiene para conversar. No está dando una lista de oraciones separadas. Es una conversación, right? Él no hace eso. Entonces, lo que hace es utilizar conectores, dar horas, ocupar adverbios de frecuencia, conectores como then, right? Then, o adverbios como usually, right? O dar la hora at 2 o'clock, right?
Aquí tenemos otro after doing my homework, otro conector, ¿verdad? Después de hacer la tarea. Y así va, right? Then, de nuevo, right? So, es una mezcla de todos los elementos que ustedes se les va dando, right? Connectors, frequency adverbs, times, right? Horas específicas, and so on. Entonces, para narrar ustedes, no sé si han visto alguna vez los videos en YouTube de los famosos de qué como en un día o un día de mi vida. Y te comparten todo lo que hacen en un día normal, desde que desayunan, a qué hora se bañan, todo. Ah, pues es algo parecido a lo que ustedes acaban de hacer acá en la lectura, right? Okay, so here's what you guys are going to do, okay? Ustedes van a crear lo mismo, pero esto lo van a hacer individual, okay? Les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan prepararlo, o si lo quieren hacer en las salas y ayudarse entre ustedes, pero hacer cada uno el suyo, también me dicen. O lo hacemos acá todos en silencio. ¿Ok? La idea, dígame, Javier. Solo para quedar claro, debemos hacer una rutina diaria. Sí, van a hacer una rutina, pero parecida a esta. O sea, que ustedes narren, no me dan lista de cosas, ustedes narran. Pero por eso. Right? Uh-huh. Va a ser individual, pero les estaba preguntando, ¿quieren que les dé 5 o 10 minutos aquí en la principal, todos en silencio, o quieren entrar a las salas y ayudarse unos a otros? Con su rutina. Individual. Diría. Ok. ¿Los demás? También, teacher. All right. Entonces nos quedamos acá en la sala. Va a ser individual. Van a escribir su rutina diaria que sea lo más narrada, más conversacional posible. Ok. For example, yo solo le voy a decir la mía a grosso modo, right? Because it changes every day. For example, my work begins at 6 a.m. every morning. And I wake up at 6 a.m. every morning because I work from home. I work remotely. I can wake up at the same time. I just roll out of my bed. Solo me doy vuelta de la cama. I just roll out of my bed and I turn my computer and I start to work at 6 a.m. Usually I brush my teeth at the same time while I'm turning the computer on. And then the first thing I do when I wake up, I drink a tall glass of water. In the morning, that's the first thing I do every morning. I drink a tall glass of water because I need to wake up, right? And of course, I cannot drink coffee so early in the morning. Then probably at 8 in the morning, I usually try to think what I'm gonna eat for breakfast. And at 8:30, I start to prepare my breakfast. Depending on the day, if I have many meetings, sometimes I can eat my breakfast early. But some other days, I eat my breakfast very late in the morning, and I'm starving by that time. I usually like to wait until 1 p.m. to eat my lunch because there is not many people in the kitchen room, so I can go in and get my food. I don't like to watch TV. So I know some people, they like to watch TV when they are eating, right? I don't like to watch TV. In general, I don't like TV. So I never watch TV when I am eating, but I do like to watch TV shows or TV series on my cell phone when I have lunch. So there's that similar, but in the cell phone, right? After I eat lunch, I always try to make sure to go and wash my dishes because if I don't do that, the dishes accumulate and I have dirty dishes by the end of the day in a mountain of pile, right? So usually at night, I try to do exercise in the afternoon, depending if I have classes or not. If I don't have classes, I do exercise in the afternoon, like 20 minutes. I don't do too much. 20 minutes, the minimum possible. After I finish doing exercise, I feel like I'm going to die. So I eat. I eat my dinner after I do exercise. And I have to eat dinner very early, like at 6 p.m., 6:30 the maximum, because I have to be ready to give classes at 7:30 and then at 8 p.m. So I don't have time to eat at night, all right? Finally, after I finish classes from Monday to Friday, I always convert the video and upload it to YouTube and then I go to sleep. Okay, that's my daily routine from Monday to Friday, okay? Si se fijaron en ningún momento, escucharon una oración como una lista de oraciones, ¿verdad? I eat, I go to sleep,
I drink water, right? No. Todo es como narrado. Tiene que fluir, ¿okay? Y van usando conectores, ocupan adverbios de frecuencia para que suene lo más natural posible. No tiene que ser tan larga tampoco. Yo porque les di cada detallito. Pero ustedes traten de reunirla, pero que sea conversacional. ¿Ok? Son las 9:41. Les voy a dar hasta las 10:45 porque en lo que yo estaba hablando ya tenían que ir ustedes haciéndola. ¿Right? Si no, les voy a dar más. Y 47 y 48. ¿Okay? Esto es individual. Así que nos quedamos acá. Si tienen dudas de vocabulario, me pueden preguntar.
Los que ya tienen lista su daily routine y la quieren compartir, podemos iniciar con ustedes. Solo me dejan saber, levanten la mano. Y podemos ir iniciando. Ok, vamos a iniciar con Moisés, por favor. Okay. My daily routine. My name is Moy Torres. I'm 42 years old. I wake up of the 3:30 minute o'clock every day, except Sunday. I shower, brush my teeth, then I put on my pants and shirts, shoes, and head towards the office. And they are seeing me a vehicle. I go to the cocoa farm. Did you check to cocoa bean the quality? And return the office. Give to the report. Return the home with my love. Family ready for dinner and sleep. All right, Moises, thank you for sharing. You're a good job. Nice routine. Bien estructurado, Moises. Thank you. Nice. Vamos a escuchar a Leslie y Lisbeth, por favor. Leslie. Hola, hola. Ya lo escuchamos, se le estaba mencionando. Ay, disculpe, okay. Que es mi internet, estoy con datos. Pero sí, muy buen trabajo, Moisés, bien estructurada tu daily routine. Thank you. Vamos a escuchar a Leslie, por favor. Ustedes escuchan a Leslie. Sí. Ay, solo yo no la escucho porque estoy con datos. Teacher, dígame. En su caso hay momentos que se le corta. Sí, es por lo mismo, porque yo estoy con datos dándoles la clase ahorita. No, el caso de ella también, ella quizás las dos tienen interferencia. Ok, voy a detener mi video y a ver si la escucho, Leslie. Veamos ahora. Vaya. Yes, ahora sí. My name is Leslie. I usually wake up at 5 a.m., but it takes me a long time to get up. The bed catches me. I finally get up at 5:30 a.m. and take a shower, no more than half an hour, when I don't wash my hair. I don't usually have breakfast. I go to work at 7 o'clock. I have to walk right by to the bus stop, and then's kind of boring. Then I take 2 buses to get up to work. I finish my work at 5 p.m. I get home at 7 p.m. I make dinner with my sister. Then I get ready to face my routine again. All right. Leslie, very good routine. Very good job. Thank you. I understand you take half an hour to wash your hair. That's my story. Every day. Yeah. All right. Thank you for sharing. Vamos a continuación a escuchar a Emilio, por favor. Hello, my daily routine. My name is Emilio. I got out with my youngest son and drop him off at his school. Then I drive to work. I take time for breakfast, and I start my day at 7 a.m. because for my regional functions, I have an impact on the time difference. For example, in Miami, the Caribbean, and Panama.
At noon, I have lunch, but before that, I call my wife to find out how things are going. I continue my work day and I leave work at 5:30 p.m. I go to bring my oldest son to his school, and we return to our house to have dinner with my family, and then connect to the English class, and I hope that it is over to rest. That's a small account of my daily life. Very good, Emilio. Very fluent, very well structured, and the verbs, you use them correctly. So very good job, Emilio. Thank you. A continuación, vamos a escuchar a Enrique. Enrique, go ahead, please. My daily routine. My name is Enrique. I am 45 years old. I wake up at 5 o'clock, Monday through Friday. I wash, clean my teeth, and shave. At 6 o'clock, I leave to drop my wife off at work. Then I go to work. At work, I prepare cereal with milk for my breakfast. Then at 12 o'clock, it's my lunch hour. I eat and then I take 15 minute nap at 1, I go to back to work. I leave at 6 p.m. I come home at 7:30, prepare the dinner, and then I go to English class. Very good, Enrique. Well summarized, well structured also, one by one, the activities. Thank you. Then we're going to hear Javier Adonai, please. Okay, my daily routine. Staring at 5 o'clock of the morning, I get up on my bed, still with very sleep. I want sleeping more. Good. Brush my teeth, then I take a shower and going to get dressed for go to the work. Complete my hours labors and back my house, where I relax in my sofa. After that, watching a movie, I do my homework or playing video games. I love rest in house. Finish. Very good. Thank you, Javier. Well organized their ideas one by one to express, and it sounded like a conversation. Very good. Vamos a ver. Wilfredo, vi que tenía la mano arriba. No sé si nos va a compartir su rutina. Si nos va a poder compartir. Ok. Creo que se nos desconectó por ahí. ¿Alguien más nos va a compartir su daily routine? Veamos. Before we go. Antes de irnos. And if not, not a problem. Felicitar a los que ya pasaron con su daily routine. Quiero que se fijen que cada uno de ustedes la narró de manera diferente. Todos estaban hablando de daily activities, right? Daily activities in the first person, pero cada uno de ustedes lo organizó y puso también como su toque personal, su entonación, your intonation and your fluency, right? Y de eso se trata, no vamos a hablar todos exactamente igual porque no somos robots. Se trata de que la fluidez va llegando poco a poco a medida que voy practicando más y más y más, right? So, very good job everyone on that part. Wilfredo dice, tengo problemas con el micrófono. Ok, no hay problema, Wilfredo. Entonces, mañana será el día. Ok, les voy a pasar asistencia. Please be ready to stay present or here. Estamos en lunes 17. Tenemos a Edwin Alfredo Domingo, Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Here. Thank you. Wilfredo Renderos, que tiene problemas con el micrófono. Mateo de Jesús.
Present. Thank you. America Lizeth Campos. Present. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. William Eduardo Enrique. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Oscar Ernesto Rodriguez. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Racine. Present. Miss, you, dígame. Me tomó asistencia en la primera, es que tenía problemas de conexión. Sí, sí vi que puso okay. Ahí en el chat. Y Ángel Alexander Rivas. Ok, Vanessa Guadalupe Carranza. Ah, sí, ya me había dicho Vanessa. Sí, pues. Right? Ya estamos todos entonces. That's gonna be it for tonight. Acuérdense, ponerse el día con la plataforma, semana 2. Mañana es el midterm, tienen hasta mañana para subir, para completar el midterm exam. Y igual lo vamos a resolver en la noche cuando estemos aquí en la clase. Así que si no lo han hecho durante el día, traten de avanzar al menos y nos quedamos solo con lo último para mañana. ¿Ok? ¿A quién le toca quedarse esta noche para asesoría? Creería que le toca a Rosemary, usted ya se quedó, ¿no? ¿Verdad? Rosemary. ¿Qué asesoría, teacher? Asesoría la tenemos que ver si no se la da usted. Ah, no, usted. Se les dan 10 minutos de. Bueno, no es que se les dan 10, tienen 10 minutos por si ustedes necesitan reforzar algún tema, tienen dudas de alguna cosa, necesitan más ejemplos, etc. O solo para hacer comentarios. Pero van por orden de lista, cada uno, cada día. Entonces ahora le toca a Rosemary si se puede quedar. Todos los demás se pueden desconectar. Okay. Have a good night. Prepare batteries. Preparen baterías de lunes. Los veo mañana. Descansen. Bye, teacher. Bye. Have a good night. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Thank you. Descansen, chicos. Bye bye.